Canto 9. Embajada a Aquiles. Súplicas. Agamenón, arrepentido y lamentando su disputa con Aquiles, por consejo de su anciano asesor Néstor, despacha a Ulises, a Yante y al viejo Fénix como embajadores ante Aquiles para solicitar su ayuda, con plenos poderes para prometerle la devolución de Briseide y abundantes regalos que compensen la afrenta sufrida. Pero Aquiles se mantiene obstinado e inflexible. Así los teucros guardaban el campo. De los aqueos habíase enseñoreado la ingente Fuga, compañera del glacial Terror, y los más valientes estaban agobiados por insufrible pesar. Como conmueven el Ponto, en peces abundante, los vientos Bóreas y Céfiro, soplando de improviso desde la Tracia, y las negruzcas olas se levantan y arrojan a la orilla muchas algas, de igual modo les palpitaba a los aquivos el corazón en el pecho. El Atrida, en gran dolor sumido el corazón, iba de un lado para otro y mandaba a los heraldos de voz sonora que convocaran a junta, nominalmente y en voz baja, a todos los capitanes, y también él los iba llamando y trabajaba como los más diligentes. Los guerreros acudieron afligidos. Levantóse Agamenón, llorando, como fuente profunda que desde altísimo peñasco deja caer sus aguas sombrías, y despidiendo hondos suspiros, habló a los argivos. Amigos, capitanes y príncipes de los argivos. En grave infortunio envolvióme Zeus. Cruel. Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada Ilión y todo ha sido funesto engaño, pues ahora me manda regresar a Argos, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Así debe de ser grato al prepotente Zeus, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades y aún destruirá otras, porque su poder es inmenso. Ea, obremos todos como voy a decir, huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya, la de anchas calles. En tales términos se expresó. Enmudecieron todos y permanecieron callados. Largo tiempo duró el silencio de los afligidos aqueos, mas al fin Diomedes, valiente en el combate, dijo. Atrida. Empezaré combatiéndote por tu imprudencia, como es permitido hacerlo, oh rey, en las juntas, pero no te irrites. Poco menospreciaste mi valor ante los dánaos, diciendo que soy cobarde y débil, lo saben los argivos todos, jóvenes y viejos. Mas a ti, el hijo del artero Cronos, de dos cosas te ha dado una, te concedió que fueras honrado como nadie por el cetro, y te negó la fortaleza, que es el mayor de los poderes. Desgraciado. ¿Crees que los aqueos son tan cobardes y débiles como dices? Si tu corazón te incita a regresar, parte, delante tienes el camino y cerca del mar gran copia de naves que desde Micenas te siguieron, pero los demás aqueos, de larga cabellera, se quedarán hasta que destruyamos la ciudad de Troya. Y si también estos quieren irse, huyan en los bajeles a su patria, y nosotros dos, Estenelo y yo, seguiremos peleando hasta que a Ilión le llegue su fin, pues vinimos debajo del amparo de los dioses. Así habló, y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, tomador de caballos. Y el caballero Néstor se levantó y dijo. Tidida. Luchas con valor en el combate y superas en el consejo a los de tu edad, ningún aquivo osará vituperar ni contradecir tu discurso, pero no has llegado hasta el fin. Eres aún joven, por tus años podría ser mi hijo menor, y no obstante, dices cosas discretas a los reyes argivos y has hablado como se debe. Pero yo, que me vanaglorio de ser más viejo que tú, lo manifestaré y expondré todo, y nadie despreciará mis palabras, ni siquiera el rey Agamenón. Sin familia, sin ley y sin hogar debe de vivir quien apetece las horrendas luchas intestinas. Ahora obedezcamos a la negra noche. Preparemos la cena y los guardias vigilen a orillas del cavado foso que corre al pie del muro. A los jóvenes se lo encargo, y tú, oh Atrida, mándalo, pues eres el rey supremo. Ofrece después un banquete a los caudillos, que esto es lo que te conviene y lo digno de ti. Tus tiendas están llenas de vino que las naves aqueas traen continuamente de Tracia, dispones de cuanto se requiere para recibir a aquellos e imperas sobre muchos hombres. Una vez congregados, seguirás el parecer de quien te dé mejor consejo,
pues de uno bueno y prudente tienen necesidad los aqueos. Ahora que el enemigo enciende tal número de hogueras junto a las naves, ¿quién lo verá? ¿Con alegría? Esta noche se decidirá la ruina o la salvación del ejército. Tal dijo, y ellos le escucharon y obedecieron. Al punto se apresuraron a salir con armas para encargarse de la guardia. Trasimedes Nestórida, pastor de hombres, Ascálafo y Yálmeno, hijos de Ares, Meriens, Afareo, Deipiro y el divino Licomedes, hijo de Creonte. Siete eran los capitanes, y cada uno mandaba 100 mozos provistos de luengas picas. Situáronse entre el foso y la muralla, encendieron fuego, y todos sacaron su respectiva cena. El atrida llevó a su tienda a los príncipes aqueos, así que se hubo reunido, y les dio un espléndido banquete. Ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante, y cuando se hubo satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor, empezó a aconsejarles y arengándoles con benevolencia, les dijo, gloriosísimo atrida, rey de hombres Agamemnón, por ti empezaré y en ti acabaré, ya que reinas sobre muchos hombres y Zeus te ha dado cetro y leyes para que mires por los súbditos. Por esto debes exponer tu opinión y oírla de los demás y aún llevarla a cumplimiento cuando cualquiera, siguiendo los impulsos de su ánimo, proponga algo bueno, que es atribución tuya ejecutar lo que se acuerde. Te diré lo que considero más conveniente y nadie concebirá una idea mejor que la que tuve y sigo teniendo, oh vástago de Zeus, desde que, contra mi parecer, te llevaste la joven Briseida de la tienda del enojado Aquileo. Gran empeño puse en disuadirte, pero venció tu ánimo. Fogoso y menospreciaste a un fortísimo varón honrado por los dioses, arrebatándole la recompensa que todavía retienes. Veamos ahora si podríamos aplacarle con agradables presentes y dulces palabras. Respondióle el rey de hombres Agamemnón, no has mentido anciano, al enumerar mis faltas. Obré mal, no lo niego, vale por muchos el varón a quien Zeus ama cordialmente, y ahora el dios, queriendo honrar a Aquileo, ha causado la derrota de los aqueos. Mas, ya que le falté, dejándome llevar por la funesta pasión, quiero aplacarle y le ofrezco la multitud de espléndidos presentes que voy a enumerar, 7 trípodes no puestos aún al fuego, 10 talentos de oro, 20 calderas relucientes y 12 corceles robustos, premiados, que en la carrera alcanzaron la victoria. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que tales caballos lograron. Le daré también 7 mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que yo mismo escogí cuando tomó la bien construida Lesbos y que en hermosura a las demás aventajaban. Con ellas le entregaré la hija de Braisis que le he quitado, y juraré solemnemente que jamás subí a su lecho ni yací con la misma, como es costumbre entre hombres y mujeres. Todo esto se le presentará enseguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Príamo, entre en ella cuando los aqueos partamos el botín, cargue abundantemente de oro y de bronce su nave y elija las 20 troyanas que más hermosas sean después de la argiva Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, será mi yerno y tendrá tantos honores como Orestes mi hijo menor, que se cría con mucho regalo. De las 3 hijas que dejé en el alcázar bien construido, Crisotemis, Laódice e Ifianasa, llévese la que quiera, sin dotarla, a la casa de Peleo, que yo la dotaré tan espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna, ofrezco darle 7 populosas ciudades, Cardámila, Enope, la herbosa Gire, la divina Feres, Antea, la de los hermosos prados, la linda Epea y Pédaso, en viñas abundante, situadas todas junto al mar, en los confines de la arenosa Pilos, y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes, que le honrarán con ofrendas como a una deidad y pagarán, regidos por su cetro, crecidos tributos. Todo esto haría yo, con tal que depusiera su cólera. Que se deje ablandar, pues por ser implacable e inexorable es Hades el dios más aborrecido de los mortales, y ceda a mí, que en poder y edad de aventajarle me glorío. Contestó Néstor,
caballero Gerenio, gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamemnón. No son despreciables los regalos que ofreces al rey Aquileo. Ea, elijamos esclarecidos varones que vayan a la tienda del Pelida. Y si quieres, yo mismo los designaré y ellos obedezcan, Fénix, caro a Zeus, que será el jefe, el gran Ayante y el divino Odiseo, acompañados de los heraldos Odio y Euríbates. Dadnos agua a las manos e imponed silencio, para rogar al Cronión Jove que se apiade de nosotros. Así dijo, y su discurso agradó a todos. Los heraldos dieron aguamanos a los caudillos, y enseguida los mancebos, llenando las crateras, distribuyeron el vino a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias. Luego que lo libaron y cada cual bebió cuanto quiso, salieron de la tienda de Agamemnón Atrida. Y Néstor, caballero Gerenio, fijando sucesivamente los ojos en cada uno de los elegidos, les recomendaba, y de un modo especial a Odiseo, que procuraran persuadir al eximio Pelida. Fuéronse estos por la orilla del estruendoso mar y dirigían muchos ruegos a Poseidón, que ciñe la tierra, para que les resultara fácil llevar la persuasión al altivo espíritu de Leácida. Cuando hubo llegado a las tiendas y naves de los mirmidones, hallaron al héroe deleitándose con una hermosa lira labrada, de argénteo puente, que cogiera de entre los despojos, cuando destruyó la ciudad de Etión. Con ella recreaba su ánimo, cantando hazañas de los hombres. Enfrente, Patroclo solo y callado, esperaba que Eleácida acabase de cantar. Entraron aquellos, precedidos por Odiseo, y se detuvieron delante del héroe. Aquileo, atónito, se alzó del asiento sin dejar la lira, y Patroclo al verlo se levantó también. Aquileo, el de los pies ligeros, tendióles la mano y dijo: «Salud, amigos que llegáis. Grande debe de ser la necesidad cuando venís vosotros, que sois para mí, aunque esté irritado, los más queridos de los aqueos todos». En diciendo esto, el divino Aquileo les hizo sentar en sillas provistas de purpúreos tapetes y habló a Patroclo, que estaba cerca de él. «Hijo de Menetio, saca la crátera mayor, llénala del vino más añejo y distribuye copas, pues están bajo mi techo los hombres que me son más caros». Así dijo, y Patroclo obedeció al compañero amado. En un tajón que acercó a la lumbre, puso los lomos de una oveja y de una pingüi cabra y la grasa espalda de un suculento jabalí. Automedonte sujetaba la carne, Aquileo, después de cortarla y dividirla, la clavaba en asadores, y el hijo de Menetio, varón igual a un dios, encendía un gran fuego, y luego, quemada la leña y muerta la llama, extendió las brasas, colocó encima los asadores asegurándolos con piedras y sazonó la carne con la divina sal. Cuando aquella estuvo asada y servida en la mesa, Patroclo repartió pan en hermosas canastillas, y Aquileo distribuyó la carne, sentóse frente al divino Odiseo, de espaldas a la pared, y ordenó a su amigo que hiciera la ofrenda a los dioses. Patroclo echó las primicias al fuego. Alargaron la diestra a los manjares que tenían delante, y cuando hubo satisfecho el deseo de comer y de beber, Ayante hizo una seña a Fénix, y Odiseo, al advertirlo, llenó su copa y brindó a Aquileo. «Salve, Aquileo. De igual festín hemos disfrutado en la tienda del atrida Agamemnón que ahora aquí, donde podríamos comer muchos y agradables manjares, pero los placeres del delicioso banquete no nos halagan porque tememos, oh alumno de Zeus, que nos suceda una gran desgracia. Dudamos si nos será dado salvar o perder las naves de muchos bancos, si tú no te revistes de valor. Los orgullosos troyanos y sus auxiliares, venidos de lejas tierras, acampan junto al muro y dicen que, como no podremos resistirles, asaltarán las negras naves. El Cronión Jove relampaguea haciéndoles favorables señales, y Héctor, envanecido por su bravura y confiando en Zeus, se muestra furioso, no respeta a hombres ni a dioses, está poseído de cruel rabia, y pide que aparezca pronto la divina Eos, asegurando que ha de cortar nuestras elevadas popas, quemar las naves con ardiente fuego, y matar cerca de ellas a los aqueos aturdidos por el humo. Mucho teme mi alma que
Los dioses cumplan sus amenazas y el destino haya dispuesto que muramos en Troya, lejos de la Argólide, criadora de caballos. Ea, levántate, si deseas, aunque tarde, salvar a los aqueos, que están acosados por los teucros. A ti mismo te ha de pesar si no lo haces, y no puede repararse el mal una vez causado. Piensa, pues, cómo librarás a los dánaos de tan funesto día. Amigo, tu padre Peleo te daba estos consejos el día en que desde Tía te envió a Agamemnón, hijo mío. La fortaleza, Atenea y Hera te la darán si quieren, tu refrena en el pecho el natural fogoso, la benevolencia es preferible, y abstente de perniciosas disputas para que seas más honrado por los argivos viejos y mozos. Así te amonestaba el anciano y tú lo olvidas. Cede ya y depón la funesta cólera, pues Agamemnón te ofrece dignos presentes si renuncias a ella. Y si quieres, oye y te referiré cuanto Agamemnón dijo en su tienda que te daría, 7 trípodes no puestos aún al fuego, 10 talentos de oro, 20 calderas relucientes y 12 corceles robustos, premiados, que alcanzaron la victoria en la carrera. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que estos caballos de Agamemnón con sus pies lograron. Te dará también 7 mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que él mismo escogió cuando tomaste la bien construida Lesbos y que en hermosura a las demás aventajaba. Con ellas te entregará la hija de Braisis, que te ha quitado, y jurará solemnemente que jamás subió a su lecho ni yació con la misma, como es costumbre, oh rey, entre hombres y mujeres. Todo esto se te presentará enseguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Príamo, entra en ella cuando los aqueos partamos el botín, carga abundantemente de oro y de bronce tu nave y elige las 20 troyanas que más hermosas sean después de Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, serás su yerno y tendrás tantos honores como Orestes, su hijo menor que se cría con mucho regalo. De las 3 hijas que dejó en el palacio bien construido, Crisotemis, Laódice e Ifianasa, llévate la que quieras. Sin dotarla, a la casa de Peleo, que él la dotará espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna, ofrece darte 7 populosas ciudades, Cardámila, Enope, la herbosa Gire, la divina Feres, Antea, la de los amenos prados, la linda Epea, y Pédaso, en viñas abundante, situadas todas junto al mar, en los confines de la arenosa Pilos, y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes, que te honrarán con ofrendas como a un dios y pagarán, regidos por tu cetro, crecidos tributos. Todo esto haría, con tal que depusieras la cólera. Y si el Atrida y sus regalos te son odiosos, apiádate de los atribulados aqueos, que te venerarán como a un dios y conseguirás entre ellos inmensa gloria. Ahora podrías matar a Héctor, que llevado de su funesta rabia se acercará mucho a ti, pues dice que ninguno de los dánaos que trajeron las naves en valor le iguala. Respondióle Aquileo el de los pies ligeros, la Artíada, de jovial linaje. Odiseo, fecundo en recursos. Preciso es que os manifieste lo que pienso hacer para que dejéis de importunarme unos por un lado y otros por el opuesto. Me es tan odioso como las puertas del Hades quien piensa una cosa y manifiesta otra. Diré pues, lo que me parece mejor. Creo que ni el atrida Agamemnón ni los dánaos lograrán convencerme, ya que para nada se agradece el combatir siempre y sin descanso contra el enemigo. La misma recompensa obtiene el que se queda en su tienda, que el que pelea con bizarría, en igual consideración son tenidos el cobarde y el valiente, y así muere el holgazán como el laborioso. Ninguna ventaja me ha proporcionado sufrir tantos pesares y exponer mi vida en el combate. Como el ave lleva a los implumes hijuelos la comida que coge, privándose de ella, así yo pasé largas noches sin dormir y días enteros entregado a la cruenta lucha con hombres que combatían por sus esposas. Conquisté 12 ciudades por mar y 11 por tierra en la fértil región troyana, de todas saqué abundantes y preciosos despojos que di al Atrida, y este, que se quedaba en las veleras naves, recibió los, repartió unos pocos y se guardó los restantes.
más las recompensas que Agamenón concediera a los reyes y caudillos siguen en poder de estos, y a mí, solo, entre los aqueos, me quitó la dulce esposa y la retiene aún, que goce durmiendo con ella. ¿Por qué los argivos han tenido que mover guerra a los teucros? ¿Por qué el atrida ha juntado y traído el ejército? ¿No es por Helena, la de hermosa cabellera? ¿Pues acaso son los atridas los únicos hombres de voz articulada, que aman a sus esposas? Todo hombre bueno y sensato quiere y cuida a la suya, y yo apreciaba cordialmente a la mía, aunque la había adquirido por medio de la lanza. Ya que me defraudó arrebatándome de las manos la recompensa, no me tiente, le conozco y no me persuadirá. Delibere contigo, Odiseo, y con los demás reyes cómo podrá librar a las naves del fuego enemigo. Muchas cosas ha hecho ya sin mi ayuda, pues construyó un muro, abriendo a su pie ancho y profundo foso que defiende una empalizada, mas ni con esto puede contener el arrojo de Héctor, matador de hombres. Mientras combatí por los aqueos, jamás quiso Héctor que la pelea se trabara lejos de la muralla, solo llegaba a las puertas eseas y a la encina, y una vez que allí me aguardó, costóle trabajo salvarse de mi acometida. Y puesto que ya no deseo guerrear contra el divino Héctor, mañana, después de ofrecer sacrificios a Zeus y a los demás dioses, botaré al mar los cargados bajeles, y verás, si quieres y te interesa, mis naves surcando el Helesponto, en peces abundoso, y en ellas hombres que remarán gustosos, y si el glorioso Poseidón me concede una feliz navegación, al tercer día llegaré a la fértil Tía. En ella dejé muchas cosas cuando en mal hora vine, y de aquí me llevaré oro, rojizo bronce, mujeres de hermosa cintura y luciente hierro, que por suerte me tocaron, ya que el rey Agamenón atrida, insultándome, me ha quitado la recompensa que él mismo me diera. Decídselo públicamente, os lo encargo, para que los aqueos se indignen, si con su habitual imprudencia pretendiese engañar a algún otro dánao. No se atrevería, por desvergonzado que sea, a mirarme cara a cara, con él no deliberaré ni hará cosa alguna, y si me engañó y ofendió, ya no me embaucará más con sus palabras. Sé él esto bastante y corra tranquilo a su perdición, puesto que el próvido Zeus le ha quitado el juicio. Sus presentes me son odiosos, y hago tanto caso de él como de un cabello. Aunque me diera 10 o 20 veces más de lo que posee o de lo que a poseer llegare, o cuanto entra en Orcomeno, o en Tebas de Egipto, cuyas casas guardan muchas riquezas, 100 puertas dan ingreso a la ciudad y por cada una pasan diariamente 200 hombres con caballos y carros, o tanto cuantas son las arenas o los granos de polvo, ni aun así aplacaría Agamenón mi enojo, si antes no me pagaba la dolorosa afrenta. No me casaré con la hija de Agamenón atrida, aunque en hermosura rivalice con la dorada Afrodita y en labores compita con Atenea, ni siendo así me desposaré con ella. Elija aquel otro aqueo que le convenga y sea rey más poderoso, si salvándome los dioses vuelvo a mi casa, el mismo Peleo me buscará consorte. Gran número de aqueas hay en la Hélade y en Tía, hijas de príncipes que gobiernan las ciudades, la que yo quiera, será mi mujer. Mucho me aconseja mi corazón varonil que tome legítima esposa, digna cónyuge mía, y goce allá de las riquezas adquiridas por el anciano Peleo, pues no creo que valga lo que la vida ni cuanto dicen que se encerraba en la populosa ciudad de Ilión en tiempo de paz, antes que vinieran los aqueos, ni cuanto contiene el lapídeo templo del flechador Apolo en la rocosa Pito. Se pueden apresar los bueyes y las pingüis ovejas, se pueden adquirir los trípodes y los tostados alazanes, pero no es posible prender ni coger el alma humana para que vuelva, una vez ha salvado la barrera que forman los dientes. Mi madre, la diosa Tetis, de argentados pies, dice que el hado ha dispuesto que mi vida acabe de una de estas dos maneras: si me quedo a combatir en torno de la ciudad troyana, no volveré a la patria, pero mi gloria será inmortal; si regreso perderé la ínclita fama, pero mi vida será larga, pues la muerte no me sorprenderá tan pronto. Yo aconsejo que todos embarquen y vuelvan a sus hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión. El longividente Zeus extendió el brazo sobre ella y sus hombres están llenos de confianza.
Vosotros llevad la respuesta a los príncipes aqueos, que esta es la misión de los legados, a fin de que busquen otro medio de salvar las naves y a los aqueos que hay a su alrededor, pues aquel en que pensaron no puede emplearse mientras subsista mi enojo. Y Fénix quédese con nosotros, acuéstese y mañana volverá conmigo a la patria tierra, si así lo desea, que no he de llevarle a viva fuerza. Dio fin a su habla, y todos se enmudecieron, asombrados de oírle, pues fue mucha la vehemencia con que se negara. Y el anciano jinete Fénix, que sentía gran temor por las naves aqueas, dijo después de un buen rato y saltándole las lágrimas: Si piensas en el regreso, preclaro Aquileo, y te niegas en absoluto a defender del voraz fuego las veleras naves, porque la ira anidó en tu corazón, ¿cómo podría quedarme solo y sin ti, hijo querido? El anciano jinete Peleo quiso que yo te acompañase cuando te envió desde ti a Agamemnón, todavía niño y sin experiencia de la funesta guerra ni de las juntas donde los varones se hacen ilustres, y me mandó que te enseñara a hablar bien y a realizar grandes hechos. Por esto, hijo querido, no querría verme abandonado de ti, aunque un dios en persona me prometiera rasparme la vejez y dejarme tan joven como cuando salí de la Hélade, de lindas mujeres, huyendo de las imprecaciones de Amíntor Orménida, mi padre, que se irritó conmigo por una concubina de hermosa cabellera, a quien amaba con ofensa de su esposa y madre mía. Esta me suplicaba continuamente, abrazando mis rodillas, que yaciera con la concubina para que aborreciese al anciano. Quise obedecerla y lo hice. Mi padre, que no tardó en conocerlo, me maldijo repetidas veces, pidió a las horrendas Erinies que jamás pudiera sentarse en sus rodillas un hijo mío, y el Zeus del infierno y la terrible Perséfone ratificaron sus imprecaciones. Estuve por matar a mi padre con el agudo bronce, mas algún inmortal calmó mi cólera, haciéndome pensar en la fama y en los reproches de los hombres, a fin de que no fuese llamado parricida por los aqueos. Pero ya no tenía ánimo para vivir en el palacio con mi padre enojado. Amigos y deudos querían retenerme allí y me dirigían insistentes, degollaron gran copia de pingüis, ovejas y de bueyes de tornátiles pies y curvas astas, pusieron a asar muchos puercos grasos sobre la llama de Hefesto, bebióse buena parte del vino que las tinajas del anciano contenían, y 9 noches seguidas durmieron aquellos a mi lado, vigilándome por turno y teniendo encendidas 2 hogueras, una en el pórtico del bien cercado patio y otra en el vestíbulo, ante la puerta de la habitación. Al llegar por 10ª vez la tenebrosa noche, salí del aposento rompiendo las tablas fuertemente unidas de la puerta, salté con facilidad el muro del patio, sin que mis guardianes ni las sirvientas lo advirtieran, y huyendo por la espaciosa Hélade, llegué a la fértil Tía, madre de ovejas. El rey Peleo me acogió benévolo, me amó como debe de amar un padre al hijo unigénito que tenga en la vejez, viviendo en la opulencia, enriquecióme y púsome al frente de numeroso pueblo, y desde entonces viví en un confín de la Tía reinando sobre los Dólopes. Y te cría hasta hacerte cual eres, oh Aquileo semejante a los dioses, con cordial cariño, y tú ni querías ir con otro al banquete, ni comer en el palacio, hasta que, sentándote en mis rodillas, te saciaba de carne cortada en pedacitos y te acercaba el vino. ¿Cuántas veces durante la molesta infancia me manchaste la túnica en el pecho con el vino que devolvías? Mucho padecí y trabajé por tu causa, y considerando que los dioses no me habían dado descendencia, te adopté por hijo para que un día me librases del cruel infortunio. Pero Aquileo, refrena tu ánimo fogoso, no conviene que tengas un corazón despiadado, cuando los dioses mismos se dejan aplacar, no obstante su mayor virtud, dignidad y poder. Con sacrificios, votos agradables, libaciones y vapor de grasa quemada, los desenojan cuantos infringieron su ley y pecaron. Pues las Litaí son hijas del gran Zeus y aunque cojas, arrugadas y viscas, cuidan de ir tras de Ate, esta es robusta, de pies ligeros, y por lo mismo se adelanta, y recorriendo la tierra, ofende a los hombres, y aquellas reparan luego el daño causado. Quien acata a las hijas de Zeus cuando se le presentan, consigue gran provecho y es por ellas atendido si alguna vez tiene que invocarlas.
Más si alguien las desatiende y se obstina en rechazarlas, se dirigen a Zeus y le piden que Ate acompañe siempre a aquel para que con el daño sufra la pena. Concede tú también a las hijas de Zeus, o Aquileo, la debida consideración por la cual el espíritu de otros valientes se aplacó. Si el Atrida no te brindara esos presentes, ni te hiciera otros ofrecimientos para lo futuro, y conservara pertinazmente su cólera, no te exhortaría a que, deponiendo la ira, socorrieras a los argivos, aunque es grande la necesidad en que se hallan. Pero te da muchas cosas, le promete más y te envía, para que por él rueguen, varones excelentes, escogiendo en el ejército aqueo los argivos que te son más caros. No desprecies las palabras de estos, ni dejes sin efecto su venida, ya que no se te puede reprochar que antes estuvieras irritado. Todos hemos oído contar hazañas de los héroes de antaño, y sabemos que cuando estaban poseídos de feroz cólera eran placables con dones y exorables a los ruegos. Recuerdo lo que pasó en cierto caso no reciente, sino antiguo, y os lo voy a referir, amigos míos. Curets y bravos etolos combatían en torno de Calidón y unos a otros se mataban, defendiendo aquello su hermosa ciudad y deseando estos asolarla por medio de las armas. Había promovido esta contienda Artemis, la de áureo trono, enojada porque Éneo no le dedicó los sacrificios de la siega en el fértil campo, los otros dioses regaláronse con las hecatombes, y solo a la hija del gran Zeus dejó aquel de ofrecerlas, por olvido o por inadvertencia, cometiendo una gran falta. Airada la deidad que se complace en tirar flechas, hizo aparecer un jabalí de albos dientes, que causó gran destrozo en el campo de Éneo, desarraigando altísimos árboles y echándolos por tierra cuando ya con la flor prometían el fruto. Al fin lo mató Meleagro, hijo de Éneo, ayudado por cazadores y perros de muchas ciudades, pues no era posible vencerle con poca gente, tan corpulento era, y ya a muchos los había hecho subir a la triste pira, y la diosa suscitó entonces una clamorosa contienda entre los Curets y los magnánimos aqueos por la cabeza y la hirsuta piel del jabalí. Mientras Meleagro, caro a Ares, combatió, les fue mal a los Curets que no podían, a pesar de ser tantos, acercarse a los muros. Pero el héroe, irritado con su madre Altea, se dejó dominar por la cólera que perturba la mente de los más cuerdos y se quedó en el palacio con su linda esposa Cleopatra, hija de Marpesa Evenina, la de hermosos pies, y de Idas, el más fuerte de los hombres que entonces poblaban la tierra. Atrevióse Idas a armar el arco contra Febo Apolo, para recobrar la esposa que el dios le robara, y desde entonces pusiéronle a Cleopatra sus padres el sobrenombre de Alcione, porque la venerable madre, sufriendo la triste suerte de Alción, deshacíase en lágrimas mientras el flechador Febo Apolo se la llevaba. Retirado pues, con su esposa, devoraba Meleagro la acerba cólera que le causaran las imprecaciones de su madre, la cual, acongojada por la muerte violenta de un hermano, oraba a los dioses, y puesta de rodillas y con el seno bañado en lágrimas, golpeaba el fértil suelo invocando a Hades y a la terrible Perséfone para que dieran muerte a su hijo. La Erinies, que vaga en las tinieblas y tiene un corazón inexorable, la oyó desde el Erebo, y enseguida creció el tumulto y la gritería ante las puertas de la ciudad. Las torres fueron atacadas y los etolos ancianos enviaron a los eximios sacerdotes de los dioses para que suplicaran a Meleagro que saliera a defenderlos, ofreciéndole un rico presente. Donde el suelo de la amena Calidón fuera más fértil, escogería él mismo un hermoso campo de 50 yugadas, mitad viña y mitad tierra labrantía. Presentóse también en el umbral del alto aposento el anciano jinete Éneo, y llamando a la puerta, dirigió a su hijo muchas súplicas. Rogáronle asimismo sus hermanas y su venerable madre. Pero él se negaba cada vez más. Acudieron sus mejores y más caros amigos, y tampoco consiguieron mover su corazón, ni persuadirle a que no aguardara, para salir del cuarto, a que llegaran hasta el os enemigos. Y los Curets escalaron las torres y empezaron a pegar fuego a la gran ciudad. Entonces la esposa,
de bella cintura, instó a Meleagro llorando y refiriéndole las desgracias que padecen los hombres, cuya ciudad sucumbe, matan a los varones, le decía, el fuego destruye la ciudad, y son reducidos a la esclavitud los niños y las mujeres de estrecha cintura. Meleagro, al oír estas palabras sintió que se le conmovía el corazón, y dejándose llevar por su ánimo, vistió las lucientes armas y libró del funesto día a los etolos, pero ya no le dieron los muchos y hermosos presentes, a pesar de haberlos salvado de la ruina. Y ahora tú, amigo mío, no pienses de igual manera, ni un dios te induzca a obrar así, será peor que difieras el socorro para cuando las naves sean incendiadas, ve, pues, por los presentes, y los aqueos te venerarán como a un dios, porque si intervinieres en la homicida guerra cuando ya no te ofrezcan dones, no alcanzarás tanta honra aunque rechaces a los enemigos. Respondióle Aquileo, ligero de pies, Fénix, anciano padre, alumno de Zeus. Para nada necesito tal honor, y espero que si Zeus quiere, seré honrado en las cóncavas naves mientras la respiración no falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Otra cosa voy a decirte, que grabarás en tu memoria, no me conturbes el ánimo con llanto y gemidos para complacer al héroe Atrida, a quien no debes querer si deseas que el afecto que te profeso no se convierta en odio. Mejor es que aflijas conmigo a quien me aflige. Ejerce el mando conmigo y comparte mis honores. Esos llevarán la respuesta, tú quédate y acuéstate en blanda cama y al despuntar la aurora determinaremos si nos conviene regresar a nuestros hogares o quedarnos aquí todavía. Dijo, y ordenó a Patroclo, haciéndole con las cejas silenciosa señal, que dispusiera una mullida cama para Fénix, a fin de que los demás pensaran en salir cuanto antes de la tienda. Y hallante Telamónida, igual a un dios, habló diciendo: Laertíada, del linaje de Zeus. Odiseo, fecundo en recursos. Vámonos. No espero lograr nuestro propósito por este camino, y hemos de anunciar la respuesta, aunque sea desfavorable, a los dánaos que están aguardando. Aquileo tiene en su pecho un corazón orgulloso y salvaje. Cruel. En nada aprecia la amistad de sus compañeros, con la cual le honrábamos en el campamento más que a otro alguno. Despiadado. Por la muerte del hermano o del hijo se recibe una compensación, y una vez pagada, el matador se queda en el pueblo, y el corazón y el ánimo airado del ofendido se apaciguan, y a ti los dioses te han llenado el pecho de implacable y feroz rencor por una sola joven. Siete excelentes te ofrecemos hoy y otras muchas cosas, séanos tu corazón propicio y respeta tu morada, pues estamos bajo tu techo enviados por el ejército dánao, y anhelamos ser para ti los más apreciados, y los más amigos de los aqueos todos. Respondióle Aquileo, el de los pies ligeros, hallante Telamonio, de jovial linaje, príncipe de hombres. Creo que has dicho lo que sientes, pero mi corazón se enciende en ira cuando me acuerdo del menosprecio con que el Atrida me trató ante los argivos, cual si yo fuera un miserable advenedizo. Ide y publicad mi respuesta, no me ocuparé en la cruenta guerra hasta que el hijo del aguerrido Príamo, Héctor Divino, llegue matando argivos a las tiendas y naves de los mirmidones y las incendie. Creo que Héctor, aunque esté enardecido, se abstendrá de combatir tan pronto como se acerque a mi tienda y a mi negra nave. Así dijo. Cada uno tomó una copa doble, y hecha la libación, los enviados, con Odiseo a su frente, regresaron a las naves. Patroclo ordenó a sus compañeros y a las esclavas que aderezaran al momento una mullida cama para Fénix, y ellas, obedeciendo el mandato, hiciéronla con pieles de oveja, teñida colcha y finísima cubierta del mejor lino. Allí descansó el viejo, aguardando la divina Eos. Aquileo durmió en lo más retirado de la sólida tienda con una mujer que trajera de Lesbos, con Diomeda, hija de Forbante, la de hermosas mejillas. Y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ifis, la de bella cintura, que le regalara a Aquileo al tomar la excelsa Esciro, ciudad de Enieo. Cuando los enviados llegaron a la tienda del Atrida, los aqueos, puestos en pie, les presentaban áureas copas y les hacían preguntas. Y el rey de hombres Agamenón les interrogó diciendo: ¡Ea!
Dime, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos. ¿Quiere librar a las naves del fuego enemigo, o se niega porque su corazón soberbio se halla aún dominado por la cólera? Contestó el paciente divino Odiseo, gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamemnón. No quiere aquel deponer la cólera, sino que en ira más se enciende. Te desprecia a ti y tus dones. Manda que deliberes con los argivos cómo podrás salvar las naves y al pueblo aqueo, dice en son de amenaza que botará al mar sus corvos bajeles, de muchos bancos, al descubrirse la nueva aurora, y aconseja que los demás se embarquen y vuelvan a sus hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión. El longividente Zeus extendió el brazo sobre ella, y sus hombres están llenos de confianza. Así dijo, ¿cómo pueden referirlo estos que fueron conmigo, Ayante y los dos prudentes heraldos? El anciano Fénix se acostó allí por orden de aquel, para que mañana vuelva a la patria tierra, si así lo desea, porque no ha de llevarle a viva fuerza. Así habló, y todos callaron, asombrados de sus palabras, pues era muy grave lo que acababa de decir. Largo rato duró el silencio de los afligidos aqueos, mas al fin exclamó Diomedes, valiente en el combate. Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamemnón. No debiste rogar al eximio Pelida, ni ofrecerle innumerables regalos, ya era altivo, y ahora has dado pábulo a su soberbia. Pero dejémosle, ya se vaya, ya se quede, volverá a combatir cuando el corazón que tiene en el pecho se lo ordene, o un dios le incite. Ea, obremos todos como voy a decir. Acostaos después de satisfacer los deseos de vuestro corazón comiendo y bebiendo vino, pues esto da fuerza y vigor. Y cuando aparezca la bella Eos de rosados dedos, haz que se reúnan junto a las naves los hombres y los carros, exhorta a la tropa y pelea en primera fila. Tales fueron sus palabras, que todos los reyes aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y hechas las libaciones, volvieron a sus respectivas tiendas, acostáronse y el don del sueño recibieron.